La verdad que es esa, es preocupante, es la verdad que, como dijo José Luis recién, no recibimos hace 4 meses los sueldos, hay familias que están viviendo ya una situación precaria porque se les han cortado la luz, el gas, porque no, por falta de pago. Estamos recibiendo módulos de comida gracias a José Luis y UTEDIC, que bueno, que ha estado con nosotros desde el primer momento y nada, la verdad que es muy, muy angustiante. Muy angustiante esto, queremos volver a trabajar como lo hemos hecho durante años, trabajadores de hace casi más de 40 años que viven, que trabajan ahí y que vivieron toda su vida ahí. Pasaron toda su vida ahí y lo han hecho con respeto, que es lo que nos están faltando a nosotros, y han trabajado con alegría y energía y han puesto el pecho a ese complejo toda su vida. Clarísima la trabajadora, bueno. Para finalizar, José Luis, se manifiestan esta mañana, pero ¿cómo va a seguir todo esto? Mira, como hacemos, porque esta es la tercera movilización que hacemos, después de acá nos reuniremos, haremos una asamblea y vemos qué medidas tomar. La situación amerita que seamos responsables, que seamos serios, pero la necesidad también de la gente tiene que ser escuchada y vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté a nuestro alcance para que las necesidades de los trabajadores sean cubiertas y nos dé una respuesta a la empresa. Porque, repito, ellos siguieron cobrando empresas y expensas todo el año, siguen cobrando expensas todo el año, tienen ingresos y pueden pagar los sueldos. Lo que no es que no quieren pagarlo. O sea, ante una negativa y un capricho de un empleador, lo vamos a hacer lo más enérgico posible en llegar el reclamo donde lo tengamos que hacer.